Vamos con las noticias policiales. Vamos con lo que ocurrió, por ejemplo, esta madrugada en la comuna de Maipú. Se trata de el baleo de un carabinero, de un sargento que se encontraba esperando locomoción colectiva en la calle Lumen con del ferrocarril. Esto ocurre en la comuna de Maipú, como decíamos. Él estaba esperando locomoción, él trabaja en una unidad especializada del centro de Santiago, se encontraba con su arma de servicio, pero con ropa común y corriente. Y son seis los sujetos que lo abordan, se bajan de un Kia Soul de color gris y lo amenazan y lo golpean, lo toman del pecho y en ese instante ellos se dan cuenta que este policía intenta sacar su arma, se aprovechan y se dan cuenta de que es un carabinero y posteriormente con la misma arma de servicio de este funcionario de carabineros le disparan. En su ingle, en su zona pélvica, es un disparo que ingresa por uno de sus glúteos y lo deja malherido. Es él mismo quien llama a los vecinos y estos a su vez a carabineros y se le traslada rápidamente al servicio de urgencia del hospital El Carmen. Fíjense ustedes que nos dimos cuenta de un detalle cuando estábamos en el hospital. El personal del Abocar llega hasta ese centro asistencial y se lleva el banano de este carabinero y al parecer entonces no se habría producido robo de especies, sino que tan solo la pistola se habrían llevado estos sujetos en esta acción que ocurrió a eso de las 6 de esta madrugada. Vamos a escuchar declaraciones sobre esta situación. Hay que señalar que este funcionario se encuentra en buen estado de salud. De hecho, fue trasladado del hospital El Carmen hasta el servicio de urgencia del hospital institucional de carabineros, en donde se recupera, tienen que operarlo, tienen que sacarle este proyectil que quedó alojado en su cuerpo. Y nada, pues terrible lo que está pasando, pues si aquí está súper malo en todos lados, ya da miedo salir, todo. Pero yo, claro, lo asaltaron y él me parece que alcanzó, quería forcejear con los gallos y ahí le pegaron un balazo. Uno de los antisociales le propina un disparo, ¿no es cierto?, en la parte pélvica, cayendo lesionado, dándose a la fuga a estos. El funcionario, como vive en la inmediación, alcanzó a avisar a familiares, quienes obviamente dieron cuenta a carabinero. Desconocemos en este momento, pues estamos haciendo las averiguaciones, si andaba aportando solo un momento particular o no, ¿no es cierto?, para ver si fue sustraído o no este, para ver si alcanzó a hacer, si lo andaba aportando, para ver si lo utilizó o no. Bueno, él ingresó, estable, obviamente con una bala, sin riesgo vital, digámoslo al tiro, y se tomaron los exámenes correspondientes y tenemos ese diagnóstico en este momento. La bala, claro, está alojada y produjo una destrucción de una zona ósea y eso va a ser resuelto, como le digo, en el hospital institucional. Bueno, ahí están también las imágenes del traslado de esta persona hacia el hospital institucional. En una ambulancia de carabineros se lo llevaron durante esta mañana y se espera que dentro de los próximos minutos sea operado en el centro asistencial de la comuna de Ñuñoa.